Good evening. Good evening, teacher. Hello. Hello, hello. Good evening, teacher. Good evening. Okay, how are you feeling today? It's nice, it's great, teacher. That's good. Para los que están ahorita preguntando, ¿verdad? Por los ejercicios que están saliendo malos en la plataforma, vamos a dejar un momento después para resolverlos, para ir viendo, ¿verdad? ¿Por qué no salen malos algunos ejercicios? Yo he estado resolviendo con algunos de ustedes que a veces el punto, que a veces el apóstrofe que nos sale malos, o a veces por una letrita que no estamos poniendo bien, nos están saliendo malos los ejercicios. Pero vamos a tratar de resolverlos más adelantito para mientras terminamos lo que es, ¿verdad?, la videoconferencia de hoy. Así como les decían más temprano, ¿verdad?, para los que no han avanzado mucho o se han quedado estancados con la plataforma, tratar de avanzar lo más que se puede, ¿verdad? Si hay problemas, acuérdense que siempre pueden enviar mensajes para que se les ayude con las respuestas de la plataforma, con por qué no salen malas, porque si yo ya la puse así, no me está dando la respuesta correcta, ¿verdad? Para que logremos avanzar lo más que podemos. Hay muchos que ya llegaron a la parte 5, donde está el examen final, ¿verdad? Y qué bueno. Y hay otros que están un poquito más atrasados, pero ahí vamos, ¿verdad? Entonces, si hay dudas, si hay consultas, si necesitan ayuda con la plataforma, acuérdense que pueden escribir, ¿verdad?, para que se les ayude en esa cuestión. Vamos a ver, porque nos están faltando un par de participantes, ¿verdad? Hay unos que ya sabíamos que tienen un permiso o que acaban de escribir porque no van a poder llegar a tiempo, ¿verdad?, a lo que es la videoconferencia. Pero bueno, vamos a comenzar ahorita con lo que habíamos quedado en la semana anterior. Let's see. Okay. The phrase of the week. Success is not an activity, but a process. El success is not just an activity. It's a process step by step. That's something that we want to achieve. ¿Verdad? El éxito no es solo una actividad, sino que es un proceso de algo que nosotros queremos alcanzar, ¿verdad?, en nuestra vida, en nuestras labores y en todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, no solo es una actividad, sino que es un proceso paso por paso de las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana. Now, the table of contents.
Review of quantifier. Vamos a terminar el tema de los quantifiers. Empezamos hablando, ¿verdad?, de los quantifiers en la clase pasada, pero hoy vamos a terminar de hablar de todo lo que viene con los quantifiers, qué tipo de uso les podemos dar a los quantifiers, ejercicios, ¿verdad? En the second part, examples and exercises about quantifiers. Then we have adjectives, because we are going to talk about physical descriptions of people. Vamos a hablar de las descripciones físicas de las personas, así que vamos a utilizar los adjetivos, porque es bastante importante que nosotros creamos nuestro propio vocabulario de adjetivos, ya que nos ayuda a describir, ¿verdad? Porque los adjetivos son esas palabritas que nos ayudan a describir, pero eso lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Lo más seguro que en la videoconferencia de mañana. Then we are going to describe people. We are going to have some exercises about describing people using adjectives. And the last part, questions about appearance. Vamos a contestar preguntas acerca de la apariencia. Pero hoy nos vamos a enfocar más que todo en lo que son los quantifiers. So let's see the first part, the review of quantifiers. This is the last thing that we saw about quantifiers. Esta es la última cosa que estuvimos viendo nosotros sobre los quantifiers. Teníamos nuestro cuadro del quantifier, la palabra, ¿verdad?, que utilizamos como quantifier, the meaning and the usage with countable nouns and uncountable nouns. Tenemos a little, few, a lot of, many, much, any, lots of, and some. But we are going to study some others. Tenemos otros más que vamos a estar viendo un poquito más adelante, ¿verdad? En este caso vamos a ver un poco sobre este cuadro. Tenemos, ¿verdad?, que little, el significado es pequeño o menor, ¿verdad? Tenemos que se utiliza solo con los uncountable nouns, con nombres no contables. Luego tenemos few, que también tiene un significado bastante parecido, que es pequeño, ¿verdad? Pero se utiliza con nombres contables. Then we have a lot of, a large number of amount. Aquí estamos hablando de un número más grande, ¿verdad? En los primeros dos es como algo pequeño, pero en este caso tenemos un número mayor y se puede utilizar tanto con countable nouns or uncountable nouns. Este sí es uso para los dos. Then we have many, very numerous. Este es para algo numeroso, pero no como tan grande como a lot of. Y solo se puede utilizar con countable nouns. Then we have much, that's very and to a lot. Ese solo lo utilizamos con uncountable nouns. Then we have any, never at all. Any es como no tener nada, ¿verdad? No tener algo. Y ese lo utilizamos con countable nouns and uncountable nouns. Then we have lots of, a lot of, que son bastante, ¿verdad? Que es casi parecido a lot of. Solo que más adelante también vamos a ver cuáles son las diferencias entre esos dos. And this can be used with countable nouns and uncountable nouns. También lo podemos utilizar con los dos, ¿verdad? Con los nombres contables, con los nombres no contables. Then we have some. A non-specified amount of number of. Dice que some no tiene un número específico, no podemos contar específicamente, ¿verdad?, la cantidad de. Y se puede utilizar con los nombres contables y con los nombres no contables. Pero vamos a ver, quiero mostrarles un documento que igual se lo voy a pasar, para que ustedes vayan viendo, solo permítanme que les voy a mostrar el documento que está bastante completo con la información de lo que son los quantifiers. Para que ustedes vayan viendo, ¿verdad? Aquí vamos a ir viendo lo que son las diferencias entre algunos de esos que son bastante parecidos y vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver también el uso de cada uno de ellos y su significado en español, ¿verdad? Es bastante importante que nosotros vayamos viendo las diferencias también en cómo se traducen a lo que es el español
y cuáles son los usos que les podemos dar, si lo podemos utilizar en negativo, si lo podemos utilizar en positivo, si lo podemos utilizar en preguntas o cómo podemos utilizarlo, ¿verdad? Entonces, tenemos la primera parte, quantifiers, que es lo que estamos viendo nosotros. It says that quantifiers indicate the quantity of a noun. They are answers to the question, how many? Like articles, quantifiers define a noun and are always placed before the noun. Some can be used only with countable nouns, some only with uncountable nouns, and some with both. Tenemos acá, ¿verdad? Que los quantifiers nos indican la cantidad del nombre, ¿verdad? Obviamente no es, el nombre siempre es el que nos va a indicar a nosotros en la pauta, ¿verdad? Para saber de quién se está hablando, ¿verdad? De qué es lo que queremos saber nosotros, de quién estamos pidiendo información. Y dice que los quantifiers responden a la pregunta how many, que ya la hemos visto anteriormente, ¿verdad? How many. Así como los artículos, dice que los quantifiers definen al nombre y siempre están, ¿verdad? Cerca del nombre, pero nos está dando como la pauta para saber qué información, ¿verdad? ¿Cuántos hay de eso? Y dice que unos, así como les decía anteriormente, pueden ser utilizados solo con nombres contables, otros solo con nombres no contables y otros que pueden ser utilizados con ambos, con los countable and uncountable nouns. Y aquí los tenemos, ¿verdad? Así como los teníamos en el otro cuadro, solo que aquí hay unos que sí están unidos, que los pusimos en el mismo espacio porque tenemos que ver cuál es la diferencia entre ellos. Se parecen mucho, pero tienen alguna diferencia, entonces ya la vamos a ir viendo. Entonces, decíamos que many lo vamos a utilizar solo con los countables, much, uncountable, some with both, any with both, again, no and none, que ese no estaba en el otro cuadro, lo vamos a utilizar igual con ambos. Luego tenemos a lot of and lots of, que en este caso, ¿verdad? Los podemos utilizar también con ambos. Little, a little, que solo con uncountable, and few, a few. Ahí en algunos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, solo se les agrega como el artículo. A lot of, lots of. Y el otro, little, y la diferencia, a little, el artículo. Igual que few and a few. Ahí lo que cambia, ¿verdad? Es el artículo y que ya más adelante, según lo que vayamos revisando del documento, ¿verdad? Vamos a ir viendo cuál es la diferencia de ellos. Vamos a ver, vamos a empezar con el primero. How to use them. The first one, we have many. Let's see. Many. El significado en español de many es mucho. It expresses the idea of great quantity. It is mostly used in negative and interrogative sentences with a countable noun in plural. Aquí vemos, ¿verdad?, las partes importantes. Dice que esta palabra expresa la idea de bastante, ¿verdad? Estamos hablando de una cantidad bastante grande. It is mostly used in negative. Ahí va nuestra primera parte importante, negative. Lo vamos a utilizar con oraciones negativas en interrogative. Vamos a utilizarlo también en preguntas. Quiere decir que este many va para negativas y para preguntas. The sentence with the countable nouns in plural. Nombres en plural. Negativo, preguntas y nombres en plural. Many can be used in affirmative sentence, although it's not very common. ¿Se puede utilizar en lo que son oraciones afirmativas? Sí, pero no es muy común, ¿verdad? Su uso común es el negativo en las preguntas, pero no siempre en las afirmativas. Pero sí las podemos utilizar. Acuérdense que siempre hay excepciones, ¿verdad? Normally, we use other quantifiers such as a lot, que también ya lo vamos a ir viendo más adelante, que es el a lot. Tenemos los ejemplos en negative. There are not many tourists. There are not many tourists. No hay muchos turistas. Es una frase negativa. Obviamente, ¿verdad? Porque nos marca lo negativo, pero también porque denota una situación negativa, ¿verdad? Tal vez para las personas que trabajan en el ambiente de turismo, saber que no hay muchos turistas es algo negativo para lo que es el negocio. Interrogative. How many cats do you have? How many cats do you have? ¿Cuántos gatos tienes? Es ahí estamos haciendo nuestra pregunta con how many. En affirmative, ya sabíamos que no es tan común, pero sí lo podemos utilizar y tenemos we have many friends.
We have many friends. Tenemos muchos amigos, ¿verdad? Entonces, las ideas principales, pongámoslas por acá. Vamos a marcarla, ¿verdad? Que va en negativa, en interrogativa, con countable noun in plural. Countable noun, nombres contables en plural. Que sí puede ser utilizado en afirmativo, pero que no es muy común. Entonces, esas tres partes son nuestras partes más importantes del uso de many, ¿verdad? Negativo, interrogativo y nombres contables en plural. Then, it is also combined with to or so to express the idea of an excessive amount. También, many lo podemos utilizar combinándolo con el to y con el so para expresar la idea de una cantidad excesiva. Y tenemos dos ejemplos. There are too many changes for me. There are too many changes for me. Hay demasiados cambios para mí. Algo abrumador, ¿verdad? En muchos casos puede ser, esa cantidad excesiva puede ser abrumadora. And the second one. There are so many things I want to do. There are so many things I want to do. Son muchas cosas las que quiero hacer y tal vez puede ser excesivamente un montón de cosas. Ah, que voy a llevar mi to-do list, mi lista de qué hacer, ¿verdad? En el día. Y en muchos de los casos puede resultar que tratamos de hacer muchas cosas y por eso habla de una cantidad excesiva de cosas, ¿verdad? Entonces, para eso utilizamos el to y el so para expresar la cantidad increíble de cosas que se pueden hacer o cantidades de cosas que se tratarían de hacer. Then, we have much. Much. El significado es igual que el de many y significa mucho. Then, we are going to learn the difference. Vamos a aprender la diferencia. Like many, it expresses the idea of great quantity and is used mostly in negative and interrogative sentences. The difference with many is that we use much only with singular and countable nouns. Much can be used in affirmative sentence, although it will be more formal and is not as common. Entonces, many expresa, ¿verdad? Ya decíamos la idea de grandes cantidades y está utilizada más que todo en las negativas interrogativas. La diferencia de much con many es que nosotros utilizamos much solo con nombres singulares que no se cuenta, ¿verdad? Los no contables. Ok. Entonces, la diferencia, ¿verdad? Decíamos que many es con nombres contables plurales y much es nombres singulares no contables. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Entre nuestras dos palabras. Much puede ser utilizado en oraciones positivas y podría ser un poco más formal, pero así como no tan común. Entonces es más formal utilizar el much, pero sí lo podemos utilizar en oraciones afirmativas, no como el many, que era raro que lo utilizáramos en oraciones afirmativas. Este sí se puede utilizar en oraciones afirmativas, pero ya decíamos, nuestra diferencia, y lo vamos a marcar por aquí, singular uncountable nouns. Singular uncountable nouns. Utilizamos el much para los nombres no contables singulares. El many para nombres contables en plural. Ahí tenemos nuestra diferencia. Entonces, tenemos nuestros ejemplos. En negative, there is not much time. There is not much time. No hay mucho tiempo. Interrogative, how much money does he have? How much money does he have? ¿Cuánto dinero tiene? And affirmative. We have much to do. We have much to do. Tenemos mucho que hacer. As many can also be combined with two or so to express the idea of excessive quantity. También, ¿verdad? Estos son muy parecidos entre sí, el much y el many, porque también se combinan con el to y con el so, para expresar, ¿verdad?, la cantidad, la gran cantidad de cosas. Entonces tenemos nuestro ejemplo. There is too much work. There is too much work. Hay demasiado trabajo. We have so much work to do.
We have so much work to do. Tenemos mucho trabajo que hacer. Now, we have some. The third one, some. El significado en español, algunos, unos. It is used for both uncountable nouns and plural countable nouns. It is used in affirmative and interrogative sentence to affirm something. It replaces any in negative or interrogative sentence. It means an indefinite but limited quantity. El some dice que es utilizado para los dos. Aquí ya vamos con uno que se puede utilizar con ambos. Con nombres no contables y los nombres contables en plural. Aquí para ambos, ¿verdad? Para los no contables y para los contables en plural. Está utilizado en oraciones afirmativas y en oraciones interrogativas para afirmar. Aquí sí, para afirmar algo, ¿verdad? Estamos afirmando. No podemos hacerlo con dudas, sino que afirmando algo. It replaces any in negative or interrogative sentence. Este va a reemplazar la palabra any de las negativas y de las interrogativas. Y significa algo indefinido, pero limitado. O sea, sabemos que es algo indefinido, pero no ilimitado, sino que tiene un límite, ¿verdad? De cierta manera, tiene un límite. Entonces, marcamos por acá. Esto ya va a ir marcado, ¿verdad? Cuando ya se los mande a lo que es al grupo. Dice, use for both uncountable nouns and plural countable nouns. Lo podemos utilizar con ambos, ¿verdad? Affirmative and interrogative. Lo vamos a utilizar en estos dos. ¿Para qué? To affirm something, para afirmar algo. Y luego, it means an indefinite but limited quantity. Indefinida pero limitada. No sabemos cuánto, pero tiene un tope, así como lo decimos nosotros, ¿verdad? Tiene un tope de cuánto puede ser. Then we have the examples. Affirmative, countable nouns. She has some apples. She has some apples. Ella tiene algunas manzanas. ¿Cuántas? No sabemos con exactitud cuántas, pero no pueden ser demasiadas, ¿verdad? Porque si estamos hablando, digamos, de una niña, ¿cuántas manzanas puede tener una niña, verdad? Más si las agarra con las manos. Sabemos que hay una cantidad limitada de manzanas que la niña puede tener. Then, affirmative uncountable nouns. There is some milk in the kitchen. There is some milk in the kitchen. Hay un poco, ¿verdad? O hay algo de leche en la cocina. ¿Cuánta leche hay en la cocina? No sabemos con exactitud, pero tampoco puede ser demasiada, porque si es una cocina pequeña o los contenedores no son muy grandes, no podríamos tener demasiada cantidad de leche. Number three, interrogative countable noun. Can I have some cookies? Can I have some cookies? ¿Puedo tener algunas galletas? ¿Cuántas galletas puedo tener? Bueno, las que me pueda comer y no me duele el estómago de comerme tantas galletas. Puedo comerme muchas, pero no puedo comerme 1,000, 2,000, 3,000 en un solo momento porque no es posible. Nos dolería el estómago, ¿verdad? No podríamos consumir tanta cantidad. Number four, interrogative uncountable nouns. Would you like some coffee? Would you like some coffee? ¿Te gustaría algo de café? Si la respuesta obviamente sí, pero no sabemos cuánto quiere de café, 1, 2, 3, 4 tazas, que muchas personas creo que el límite serían sus 4 tazas en ese momento. Entonces sabemos que tiene, no es definido, ¿verdad? No nos dice exactamente cuánto, pero que tiene un límite razonable, ¿verdad? Lo que estamos utilizando. Then we have any. El significado de any. Alguno, ninguno. It is used in the same context as some, but in negative or interrogative sentence. Dice que el any tiene el mismo uso que lo tiene some. Quiere decir que son los mismos usos, solo que en este caso es negativo. En este caso es negativo o interrogativo. Los mismos usos que some los tiene any, solo que cambiamos, ¿verdad? Este se va más que todo para el negativo y para el interrogativo. Y tenemos ahí nuestros ejemplos. Negative, countable nouns. I don't have any cats. I do not have any cats. No tengo ningún gato.
es negativo, ¿verdad? En la primera decía, nos preguntaba que cuántos gatos teníamos, aquí nos respondemos, ¿verdad? I don't have any cats, no tengo ningún gato. Negative uncountable nouns. He does not have any money. He does not have any money. No tiene nada de dinero. En la anterior, en some, decía, ¿verdad? O nos preguntaba que cuánto dinero tenía o si tenía algo de dinero. In this case, it is answering that he doesn't have any money. Interrogative countable noun. Are there any changes? Are there any changes? ¿Hay algunos cambios? Or interrogative uncountable noun. Is there any milk? Is there any milk? ¿Hay algo de leche? En este caso, ¿verdad? Nos pregunta si hay algo de leche, ¿verdad? Si queda algo en este caso, ¿verdad? Si sobró. Porque estamos hablando de algo negativo. Then we have no and none. Que el significado es no, ninguno. No y ninguno. Unlike the particle no, none can be used without a noun, countable or uncountable. Therefore, it is usually used at the end of the sentence and as the only answer to a question that refers to quantities. Tenemos, ¿verdad?, la partícula no, y dice que, a lo contrario de la partícula no, el none, que podríamos traducirlo a no o ninguno, puede ser utilizado sin un nombre, ya sea con nombres contables o con nombres o no contables, y que usualmente se utiliza al final de la oración y es la única respuesta a las preguntas cuando se refiere a cantidad. Quiere decir que el none lo podemos utilizar solo y no le vamos a agregar nada más. Quiere decir que se vale por sí mismo. Entonces, aquí, can be used without a noun. El none puede ser utilizado sin un nombre, ya sea contable o no contable, al final, at the end of the sentence, as the only answer to a question that refers to quantity. Y tenemos el ejemplo. Countable noun. How many pencils are there? How many pencils are there? ¿Cuántos lápices hay? None. Ninguno. Y ya no necesitamos agregar nada más porque ya nos está diciendo que no hay nada, que no existe nada ahí. Then, countable noun. There are no pencils. No hay lápices. Uncountable noun. How much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? None. Nada. ¿Qué más se le puede preguntar, verdad? Ya no podemos buscar otra afirmación cuando se nos está diciendo que no hay nada, que no tenemos nada, ¿verdad? Entonces, por eso se vale por sí misma, porque ya no hay que agregarle nada. Uncountable noun, I have no money. No tengo dinero. I have no money. Then we have a lot of, lots of, que es el que decía que también íbamos a ver la diferencia de estas, que son bastante parecidos y vamos a ver por qué son tan parecidos estos dos y cuáles son las diferencias que podemos utilizar o ver en el uso de ellas. Dice que a lot of o lots of significa mucho. They express the idea of great quantity. They can be used with countable and uncountable nouns, unlike many and much. We do not use them in interrogative sentence. In general, lots of is more informal. Dice que este expresa la idea de una gran cantidad. Pueden ser utilizados con nombres contables y no contables. Pero a diferencia de many y much, no utilizamos estos en oraciones interrogativas. Quiere decir que esto no lo podemos utilizar en preguntas. Y por lo general, ¿verdad? Lots of es más formal. Quiere decir que a lot of no es tan formal como lots of. Y en este caso, ¿verdad? Decíamos que la diferencia es que no lo podemos utilizar en lo que son preguntas. Solo lo vamos a poder utilizar ya sea en negativo o en positivo, pero no en preguntas. Y tenemos nuestros ejemplos. Countable noun. He has a lot of books. He has a lot of books. Él tiene muchos libros. Countable nouns. He does not have a lot of books. He does not have a lot of books.
Vemos, ¿verdad? Que tenemos la positiva y la negativa. Él tiene muchos libros. O la misma oración en negativa. Él no tiene muchos libros. Then, with uncountable nouns, con nombres no contables, I have a lot of money. I have a lot of money. Tengo mucho dinero. ¿Cuánto? No lo sabemos porque no se ha contado la cantidad exacta. And number four, I don't have a lot of money. No tengo mucho dinero. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Que lot of o lots of no puede ser utilizado en oraciones interrogativas, así como lo hacíamos con many and much. Y lots of es más informal, ¿verdad? Es más informal a la hora de utilizarlo. Then, little, a little. Otros que son muy parecidos, ¿verdad? El significado es poco o pocos. They express a small quantity and are used only with uncountable nouns. The choice of using little or a little reflects an opinion about the quantity. If you use a little, it means a positive opinion about the quantity. And if you use little, it implies a negative opinion. Entonces, el uso de little o a little es más que todo por la connotación que nosotros le estemos dando. Dice que expresan una cantidad pequeña y que solo se puede utilizar con uncountable nouns, con nombres no contables. Y la decisión de usar little o a little refleja la opinión acerca de la cantidad. Si nosotros utilizamos a little, significa una opinión positiva de la cantidad. Pero si nosotros utilizamos little, esto es una impresión o una opinión negativa. Entonces, solo puede ser utilizado with uncountable nouns. Y acá, a little means positive opinion. En little, negative opinion. Ahí es dependiendo de la connotación que nosotros le queramos dar a lo que es la cantidad, ¿verdad? Y tenemos los ejemplos. Interrogative, do you have a little money? ¿Tienes un poco de dinero? Y en afirmativo sería, we have little time. We have little time. En la primera, estamos hablando de algo positivo porque necesitamos, ¿verdad? Una confirmación de que sí tiene algo de dinero. Y en la otra, también nos está diciendo, ¿verdad? Que si tenemos muy poco tiempo, podría ser alguna connotación negativa, a pesar de que nuestra oración está escrita de forma afirmativa. Pero la connotación puede ser negativa por el uso de little. Then we have few and a few. El significado también es poco o pocos. They express a small number. They are used only with countable nouns. Si se fijaban, en el anterior era solo con nombres no contables. En este caso solo es con nombres contables. Then, as we have seen above, the choice of using few or a few reflects the opinion about the quantity expressed. Few describe the quantity negatively and a few describe it positively. En este caso, ¿verdad? Igual, podemos escoger el uso de la palabra, ¿verdad? En el caso de few, describe la cantidad de manera negativa, ¿verdad? Few nos va a referir a una manera negativa y a few nos lo va a describir de manera positiva. We have the examples. Number one, do you have a few dollars? Do you have a few dollars? ¿Tienes un par de dólares? Y la otra, there are a few tourists here today. There are a few tourists here today. Hay pocos turistas aquí hoy. Entonces ahí nos está dando la connotación negativa, ¿verdad? Porque quisiéramos tener más cantidad de turistas, ¿verdad? En la zona, pero no se puede, ¿verdad? Entonces por eso es una connotación negativa, aunque la oración esté escrita de manera positiva. Ahora, vamos a ver. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Hay varias oraciones, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer nosotros con esas oraciones? Pues vamos a escoger
cuál es la palabra correcta, ¿verdad? Que va con esas oraciones. We have the number one. There are not options. ¿Cuál es la palabra que mejor queda? Much, many, some, and few. Vamos a ir contestando. Pueden ustedes a un ladito ahí poner, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra? Solo la palabra que podemos utilizar con la número uno, dos, tres, etc. At the end, I will say the answer. Así que les voy a dar tiempo de que lo lean, lo analicen y vayan marcando cuál es la palabra que mejor queda con lo que es, ¿verdad? La oración. Y ya vamos a ir revisando cuáles son las correctas, ¿verdad? We have three exercises for today. Tenemos tres ejercicios, así que vamos a ir tomándonos nuestro tiempo para leer la oración, pensar en la respuesta, porque esta es de esa manera y las otras dos son algo diferentes, pero sí tienen que ver, ¿verdad?, con el uso de los quantifiers. We have the answer for the first sentence, the one, two, three, and four. I will show you the other ones.
In the first part, we have 10 sentences that we are going to take a review. When all of you have finished, you can tell me that you have the answers. And we are saying the correct answer. And you can see if the word that you choose is correct. Cuando terminen, ¿verdad? Las 10 oraciones y de haber escogido la palabra que ustedes consideran que va con la oración, me avisan para que vayamos viendo, ¿verdad? Cuáles son las palabras correctas y vean ustedes cuántas tienen buenas. Luego pasamos al segundo y después al tercero, porque son tres que van subiendo un poquito de nivel, ¿verdad? Yo sé que en la tercera sí vamos a tener que leer y releer un poquito para encontrar la respuesta, pero es parte del proceso y de la práctica. Así que cuando ya tengan las 10, me avisan para irlas revisando, para ir diciendo número 1, número 2 y así. Ok, let's see. Vamos a ver las respuestas. Vamos a movernos un poco para la número 1, para leerla, ¿verdad? Y luego dar la respuesta de la número 1. There are not options. There are not options. Vamos a ver si contestamos de manera correcta. The word that is missing is many. There are not many options. There are not many options. That's the number one, many. Number two, how money do you have? How money do you have? How much money do you have? Much. Number two, much. Number three,
There is butter in the fridge. There is butter in the fridge. The word is some. There is some butter in the fridge. Number three, some. Number four. Let's see. We don't have much. Number four. Yes, much. We don't have much time. We don't have much time. Yes, correct. Number five. Do you have milk? Do you have milk? The word is any. Do you have any milk? Do you have any milk? Number six. Ami has friends. Ami has a lot of friends. A lot of. Number seven. Do you have money I could borrow? Do you have money I could borrow? Do you have a little? A little. The word is a little. Eight. There are oranges in the kitchen. There are oranges in the kitchen. Some. The word is some. There are some oranges in the kitchen. There are some oranges in the kitchen. Number nine, how books do you have? How books do you have? How many? How many? The word is many. Excuse me, teacher. Tell me. Excuse me? Tell me. Okay. Dígame. No, es que se había quedado trabada por eso. Oh, ok. Thank you. The number 10. If you can see, it's like a trick. En la número 10, no sé si se fijaron. Había un truco por ahí. ¿Sí se fijaron que la oración estaba completa? Yes. Yes. Yes, teacher. Good. Nice. Ahí estamos viendo si andan despiertos, ¿verdad? Ahí la oración está completa, ¿verdad? Para ver si ustedes se fijaban si estaba completa o no. Ok, we have the first exercise complete. Después vamos a ver cuántas tuvimos malas o cuántas tuvimos buenas. Vamos con la segunda parte. Number two. Exercise two. Oh, my God. I can show you the number three. Exercise two. We have just five. Solo tenemos cinco. Choose the correct word. Many, much, some, any, none, little, a few. Vamos a escoger igual, ¿verdad? La palabra correcta. En las cinco que tenemos ahí. How time do you have? Can you put sugar in my tea? There weren't children at the park. Only two or three. There is rice. We need to buy some at the supermarket. How many brothers do you have? I am an only child. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuáles son las palabras que tenemos que poner ahí? Son nada más cinco oraciones que vamos a resolver. There are some of you, like, I have problems too with the internet. Hay varios de ustedes que están teniendo problemas con el internet y al parecer... yo también, ¿verdad? Así que, that's okay. De todos modos, este documento lo voy a mandar siempre al grupo para que lo vayan revisando. Y para los que no han podido estar en la videoconferencia completa, pues también puedan resolver los ejercicios.
rise, no rise. Okay, we are going to know the answers. Vamos a ver las respuestas. We have in the first one, how time do we have? How time do we have? How much? How much? How much? Yes. How much time do we have? Number two, can you put sugar in my tea? Can you put sugar in my tea? Some. The word is some. Can you put some sugar in my tea? Number three, there weren't children at the park, only two or three. Many, many children at the park. Obviamente, ahí mismo la respuesta nos está dando la pauta, ¿verdad? Para decir que no estaba solo el parque, sino que había dos o tres niños, entonces no podíamos poner any, porque sí habían algunos niños en el parque. Entonces es many, no habían muchos niños en el parque. Number four, there is rice. We need to buy some at the supermarket. There is a little, there is little, I mean, without the the article, sin el artículo. There is a little rice. We need to buy some at the supermarket. Tenemos poco arroz. Necesitamos comprar algo en el supermarket, en el supermercado, ¿verdad? Necesitamos comprar un poco de arroz. Number five. How many brothers do you have? How many brothers do you have? The answer is none. No. None. Porque nos dice que es hijo único. Entonces la respuesta es none. No hay otro hijo en la familia, ¿verdad? No tiene hermanos. Now let's, voy a tomar la asistencia in this moment. Daniel Canizales. Present, teacher, present. Good. Miguel Gil. Present, teacher. Okay. Jose Vela. Present. Carlos Cruz. Present, teacher. Melissa Alfaro. Present, teacher. Okay. Carlos Arriza. Present, teacher. Okay. Orlando López. Present, teacher. Okay. Armando Leiva. No, okay. I guess, I don't know if he said that. He has some problems, I guess. Okay. Next one, Veronica. Genaro Ramos, it said that he can be in the class. Miguel Guardado. Present. Maybelline Jaimes. Present. Luis Cotes can't be in the class today. Rosemary Ramirez. No, okay. Mario Arevalo. Oh, he is not in the country. That's okay. Giselle Campos. Present, teacher. Okay, Monica Patriz. Okay. Present, teacher. Who? Present, teacher. Mario, ah, okay. He's here. Okay. Maribel Pineda. Present, teacher. Marvel Pineda. Present, teacher. Okay, Raquel Meléndez. Present.
Catherine Maldonado. Present. Uri Ventura. Present, teacher. Daniel Palacios. I am here. Okay, Stephanie Herrera. Present. Norberto Elías. Tatiana Hernández. Present, teacher. Natalia Sánchez. Present. Okay. Okay, the third one, la tercera parte la vamos a resolver el día de mañana porque es un poquito más extensa en el sentido de que no son tantas oraciones, pero sí tenemos, who says present? Ah, Rosemary, okay. Vamos a resolverlo mañana, tenemos que, Ok. Vamos a resolverlo mañana porque es un poquito más de pensar, ¿verdad? Y leer un poco más las oraciones porque tenemos que descubrir cuál es la correcta de las opciones que nos dan ahí. Entonces, mañana vamos a resolver el ejercicio número 3 y pasaremos a lo que es el tema de los adjetivos. Con los que estaban pidiendo ayuda en el grupo, ya me voy a poner a revisar quiénes son los que tenían problemas para ayudarles y alguien más. Me avisa en el grupo para que podamos resolver los problemas o las dudas con la plataforma. Entonces, nos veremos el día de mañana y tenemos que resolver el ejercicio número 3. So, have a good night and see you tomorrow. See you tomorrow. Good night, teacher. Bye, everyone. Good night, teacher. Bye. Bye.